que un impedimento ha sido una posibilidad, ¿no? De poder, a través de mi realidad y mi discapacidad auditiva, poder trabajar con otras personas sordas y sordociegas. Entonces, lo he experimentado más como una llamada, como una posibilidad, que como un obstáculo, ¿no? La discapacidad se puede ver como un problema. Yo digo que es una forma de vida. Planteado así, cuando yo me quedo ciego, digo, vamos a hacer todo lo que puedo hacer en la vida, pero por otro camino, no por el de todo el mundo. Descubriendo esa identidad, yo hice periodismo, he hecho más cosas en la vida, de todo tipo de ámbitos, por mi camino. En el fondo, es cuando se quiere, se puede, ese es mi lema. Y cuando se quiere, es siempre con actitud positiva de decir, puedo hacerlo aunque no vea, porque hoy en día hay herramientas, tecnología, muchas ayudas para que hagamos una vida normalizada a las personas ciegas. Y yo creo que en el siglo XXI, estar ciego es una garantía, una forma de vida que aprendes a ver todo de manera distinta y a conseguir vivir de otro modo. Como en el resto de las realidades, fundamentalmente con el testimonio, ¿no? Actualmente la gente y especialmente las personas con discapacidad escuchan mucho más a los testigos que a los maestros. Entonces, por eso hace falta el testimonio de personas que se hayan encontrado con Jesucristo, que tengan esa experiencia de Dios y que puedan acompañar a otras personas a ese encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro que realmente transforma la vida y saca de cada uno, pues, las mejores capacidades y cualidades que tiene. Yo creo que hoy en día hay mucho en Internet, está todo escrito y todo el mundo tiene todo a mano, pero falta el testimonio, el ejemplo, la experiencia. Y justamente lo que hace evangelizar en la diferencia, la discapacidad, es mostrar tu ejemplo. Es que poder en todos los ámbitos, vamos hacia adelante, camina conmigo, se puede hacer de otra manera, no hay que nunca echarse para atrás, si te caes te puedes levantar. Es testimoniar con tu ejemplo, con tu vida, con tu camino día a día, de que todo está al alcance, la vida es bonita, hay que ver la parte positiva, que la tiene mucha, y la discapacidad hace que tenga más fuerza y garantías para que la persona que tú estás hablándole le llegue el mensaje y camine contigo. El tema de la sordera, pues, me ha ayudado más a vivir el silencio, que siempre es necesario para el encuentro con Dios, ¿no? En la oración, en los sacramentos, y después también me ha ayudado la experiencia que he tenido del amor de Dios en mi realidad concreta y personal, ¿no? Y su misericordia, ¿no? Sobre todo a través de las numerosas personas e instituciones que a lo largo de todos estos años he ido poniendo en mi camino y que me han ayudado, pues, a sacar lo mejor de mí mismo y a tener mi aportación en la Iglesia, en la sociedad. Entonces, el Señor permanentemente, pues, me ha ido regalando un montón de dones que ha hecho posible que yo pueda ahora trabajar como sacerdote en la Iglesia y acompañar, pues, a otras personas en ese camino de conocimiento de Jesucristo. Yo en mi vida me quedé ciego con 18 años y ahí fue un momento, como dicen ahora, de ínterin, un terremoto, un volcán. Entonces ahí tienes que plantearte qué hago en la vida. Y planteé, o tiro para adelante o tiro para atrás, no hay más. Y entonces tiré para adelante con todas las consecuencias. Esa conversión, ¿cómo sería? La conversión de tomar la vida por los cuernos, o sea, coger la vida en bruto y camino con ella hacia llegar a lo que pueda. Llevo 32 años con esta idea, yo estoy orgulloso de estar ciego, me siento feliz, tengo todo mi alcance, me ha ayudado gente, familia, amigos, la ONCE, por supuesto, solo no podría, pero juntos vamos caminando. Y yo creo que lo mejor es ver un signo de Dios, que es un don, ese regalo de no ver, porque te muestras diferente, pero en el fondo tienes algo que te hace distinto. Eso enriquece la vida y, como digo, es una forma de vivir que a mí me llena, me hace pleno y no cambiaría a nadie mi vida por nadie.